que si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Cometemos errores. Mi papá no es una mala persona. Por supuesto que no. Él está preso por su culpa, ¿verdad? Daniela. Él trabaja en una fábrica de palitos de chupete. Si está en la cárcel es por su culpa. Mi mamá tenía razón, usted le iba a traer problemas a mi papá. ¿Sí que ha traído problemas a esta casa? Es él, por su culpa, mi familia. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. Discúlpame, por favor. No me toque. Usted es una bruja. La odio. Por su culpa, mi papá está en la cárcel. Daniela. 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 No soy un policía encubierto. ¿Ah, no? No. ¿Sabes que a nosotros no nos gustan los mentirosos? No, tampoco soy un mentiroso. ¿No? Y tampoco nos gustan los policías. No, ustedes saben que estoy con la familia de Ángel Gaviria. Y menos la gente que tiene privilegios. Bueno, eso pueden tratarlo con el subdirector. ¿Sí? A nosotros tampoco nos gusta el subdirector. A mí tampoco. Debe ser, no sé, por su mirada ladina, su pelada, ¿no? Tiene esa nariz como aleta de tiburón, ¿no? A la tumba de tu padre. Dos nichos a la derecha en la segunda fila. No está. Bueno, no habrán buscado bien. Hemos recorrido todo el cementerio, mamá. Buscando tumba por tumba, ¿sí o no? Bueno, la próxima vez vamos juntas, pues. Así aprovecho y le rezo a mi nieta. Bueno, yo me despido que en un ratito tengo clases. Gracias por todo lo que has hecho por Grace. Chao, Grace. Chao. Mamá, ¿estás segura de que mi hija está enterrada en ese cementerio? ¿Pero cómo crees que me voy a olvidar dónde está enterrada mi nieta? A ver. ¿Entonces por qué no la vi? Será por tus nervios, mi amor. Porque siempre mis nervios tienen que tener la culpa de todo. Mamita, te he dicho más de 1000 veces que hurgar en tu pasado te hace daño. Mira cómo te pones. Perdóname, pero es que es importante para mí. La próxima semana vamos juntas, te lo prometo. ¿La próxima semana? Sí, la próxima semana. ¿No podemos ir mañana? No, mi amor. La próxima semana. ¿Está bien? Sí, está bien. La pastilla. Piensa en la empresa. Piensa en la familia, piensa en el capital que le vas a dejar a tu hija. ¿Sabes en qué pienso, papá? Pienso en todo el tiempo que estoy perdiendo. En vez de estar con mi hija, estoy encerrado aquí injustamente. ¿Injustamente? ¡Sí! Mira, la verdad es que se puede haber cometido una injusticia con los microbuseros o con los vejetes, pero contigo... Hijo, entiendo tu reacción, pero por favor piensa. Tienes una hija, tienes una novia. Sí. Que me va a esperar todo el tiempo que sea necesario. ¿Estás seguro de eso? No sé lo que me pasa desde que te vi. El corazón me dice que no puedo estar sin ti. No dejo de pensar, no puedo respirar. Si tú no estás aquí, no quiero nada. Si tú no estás... Yo no dudo del amor que siente Emilia por mí, papá. Con respecto a lo que me acabas de pedir, puede ser como que jamás me lo pediste, ¿está claro? ¿Cómo está tu nieta? No sé, muy bien, supongo.
Genial. Excelente, papá. Mejor abuelo aún. Mira, Nicolás. Esto... Ay, mi hija, cuando se entere que su papá está preso. No tiene por qué enterarse. Tú no ni yo nos vamos a encargar de eso. La vamos a mandar a Orlando el tiempo que sea necesario con su nana para que se meta a todos los castillos de las princesas cada vez que quiera. Aguanta, me está diciendo que Milona está enterada de todo lo que me estás planteando ahorita. Nicolás, Francesca es empresaria. Sabe muy bien lo que le conviene para salvaguardar su capital. Mira, hijo, lo único que necesitamos es que firmes este documento donde te declaras culpable. No tenemos nada más de qué hablar, papá. Nicolás. ¡Nicolás! ¿Y ahora cómo hago para hacerlo entrar en razón? ¡Cerito! No te hubiese molestado, pues, Cerito. Cerito lindo, ¿ah? ¿Eh? Me hace muy feliz verte, ¿ah? ¿Eh? De verdad, se agradece la visita, pero me haría más feliz si me pusieras un buen abogado, ¿no? Y más feliz aún si es el mismo abogado de Ricolás, ¿no? No me molestaría, de verdad. ¿Tú quieres salir de la cárcel? Esa pregunta. ¡Claro, pe! ¿Ah? ¿Eh? No sabes cómo extraño a mi chupicito. Tú sabes, la distancia, las necesidades. Somos humanos, pe. Bueno, si tú me ayudas, yo puedo mover mis influencias y conseguirte un indulto. ¿En serio? Sí. Todo va a depender de ti. ¿Para qué soy bueno, joven? Declarar en quiebra a la constructora sabiendo que vas a dejar en la calle a cientos de trabajadores, incluyéndome. ¡Ay! De los nervios ya me dio hambre. Voy a darle una mordidita, pero ni creas que con eso vas a comprar mi silencio. Lucifer, tú me conoces perfectamente. Esta empresa que estoy formando ahora con Miguel Ignacio, ¿ves lo desesperada que estoy? He tenido que unirme con Miguel Ignacio para salir de esta. La Corporación Maldini, que es la empresa que va a sustituir a la constructora de las casas, no los va a olvidar, Lucifer. Todos tendrán su puesto nuevamente. Y será como si nada hubiera pasado. Eso sí, tiene que mantenerse este plan en absoluto secreto. Yo te lo cuento porque no quiero que pienses que los estoy olvidando, dejando de lado a mis más fieles amigos y colaboradores. Ay, la verdad es que no sé si creerte. Es más, déjame probar el tamalito, a ver si con eso me ayuda a creerte un poquito, ¿ya? Bueno, no, te voy a contar. Los muchachos del pabellón Hollywood, donde nosotros estamos, me han nombrado su delegado oficial frente al director. Y me han pedido que le haga un petitorio. ¿Qué petitorio? ¿Qué petitorio? Bueno, sí, es que, mira,
Las celdas tienen un color así medio oscuro, ¿no? Un poco feo, pero, ¿no? Y estamos recolectando firmas para cambiar de color y yo había pensado en un amariopatito, así un color encendido, más bonito, pero, ¿no? ¿Ah? Prefiero el gris. ¿Pues, ¿ah? ¿Para qué, Colás? ¿Puedes firmar o no? Firma, pese, hijo. Por favor. Ya, dame, ¿dónde tengo que firmar? ¿Ah? ¿Dónde tengo que firmar? Ya, espérate. No te aloques, no sé qué quieres firmar, tranquilo. Acá. Pon tu firma, donde dice Nicolás, en las calles. Sí, pero dame para leer. Dame para leer. ¿Desconfías de mí, Brad Pitt? Hoy la vida me ha enseñado a desconfiar. Desconfío antes de firmar cualquier documento. ¡Firma, dame, pero no seas falso! ¡Dame, dame! No seas, pues, firma, no seas falso. Tu viejo me lo dio, pe, ¿ya? Si tú firmas, me va a ayudar a salir. ¿Y tú le crees? Tengo otra opción, me queda de otra, dime. ¿Me queda de otra?